Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, ya estamos estrenando un nuevo intro. Espero que les guste mucho y bueno, disfruten el video. Oigan, tengo un desmadrito en mi cuarto porque estoy cambiando los erizos del lugar porque el gecko ya creció y los ericitos están creciendo, entonces como que el gecko lo voy a pasar a donde estaban los erizos y los erizos a una caja de plástico. Mientras, yo creo que el fin de semana voy a arreglar el terrario donde están los dragones barbados para pasarlos a ellos para abajo y en los erizos arriba, para que tengan un gran espacio ambos. Y mientras los estoy pasando a una caja de plástico más grande, mientras hago esos arreglitos. Ahorita le estoy dando de comer a Leia. Miren qué cosita más hermosa. Estoy enamorada de Leia. Miren qué preciosa. Hola. Hola. Diles hola a todos. Buen provechito, estoy comiendo. Miren qué hermosa. Y pues bueno, entonces ahorita les voy a enseñar más o menos cómo lo estoy arreglando. También el terrario de Dean lo quiero arreglar, le quiero poner otra pared para que pueda escalar. Y yo creo que ahorita voy a ver cómo me las arreglo para hacer eso. Es como un día de arreglos, un día de cambios. Y pues cuando estoy de cambios, pues no paro hasta que me convenza todo de que está muy bien. Y bueno, ahorita les sigo mostrando cómo van las cosas. Los dejo con esta bella imagen. Buenos días, mundo, ¿cómo están todos por allí? El día de hoy va a ser un día de cambios, así es que también hace mucho frío en la ciudad. Ahorita está más o menos templadito, pero generalmente está haciendo mucho frío. Ahorita vamos a hacer, es un día de cambios como les dije, entonces vamos a cambiar todo absolutamente. Acompáñenme. Bienvenidos a un nuevo día conmigo. Muy bien, pues vamos a empezar a hacer el juguito para cenar. Al tiempo que vamos a hacer un rico arrocito, bueno, un caldito de arroz con pollito y verduritas. Lo que hicimos ahorita fue dejar que se calentara el aceite. Y ahorita estamos mezclando súper bien. Le puse cebollita y ajito, que amo y adoro con todo mi alma. Mientras la cebolla y el ajito se acitronan, vamos a seguir con el juguito, ya que tomaron este colorcito transparentoso rico, vamos a seguir con el arroz. Ya súper listo el juguito, ahora lo vamos a tapar y al refrigerador.
Y seguimos con el caldito de arroz. A mí me gusta poner la verdura muy chiquita, así es que la corto en pedacitos, en cuadritos muy chiquitos. Ahora le ponemos el pollito. Y listo. Uy, se está quedando dormidita, miren. Miren, de este lado les puse su placa térmica, una almohadita, su cobijita, un trastecito más grande, sus juguetitos y allá les puse el baño. Ese papelito mojado es de su pipí para que identifiquen, pero creo que Luke no quiere, todavía no se anima a meterse. Está como inspeccionando en dónde está. Dice, uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sabe que, o sea, no es como completamente extraño para él porque está su frazada. Les iba a cambiar la cobijita, pero dije, a lo mejor se las dejo porque ya saben ellos que es su olor, identifican. Además les puse ahí un cojín nuevo, el traste es nuevo porque es más grande que el que tenían. El esquinero para que hagan el baño también es nuevo. Sus juguetes pues ya son suyos, esos ya habían jugado con ellos, por eso no es tan extraño todo lo que hay. Sus juguetes y su frazada ahí están. Y bien, aquí está Loki viendo su nueva casota. Comparado al topper que tenía, miren, ese era el topper en el que estaba. Y ahora ya está acá. Creo que está mucho mejor, ¿no creen? Las calcomanías se encimaron, eso lo voy a arreglar. Pero miren, ya está investigando qué rayos. Dice, oh Dios, ya tengo dónde correr, qué bien. Se ve súper bonito, ¿no? Y ya creció. Estaba bien chiquitín. Ahorita ya está grandecín. El lado izquierdo es su lado caliente, por donde está su coco. Ahí. Mírenlo, ya anda investigando el niño. Su coco ya lo conoce desde ayer. Ayer se lo traje. Mírenlo, qué bonito. Me encanta cómo caminan los geckos, todos elegantes. En su colilla. Su colita me encanta y son muy suavecitos. Los geckos son súper suavecitos. Es lo que ya les había comentado, yo no lo sabía. Y miren, a ver si ahora sí no me deja quedar mal que
Que ya me deja agarrarlo. Le tocó el turno al terrario de Dean. ¿Se acuerdan que no tenía esta pared? Pues ahora tiene pared. Esta no es pared, la puerta tampoco, de arriba. Le puse muchos, muchos más troncos. Y bueno, pues ya le puse esta pared de este lado para que no le llegue tanto frío. De todas formas, la otra pared es completamente de malla y la puerta también, así es que tiene mucha oxigenación. Y para que pueda escalar más también.